En otro de los informes de Big Data Mar del Plata, estuvimos hablando sobre el turismo sostenible y su importancia para la ciudad. Hoy lo que queremos hacer es ampliar un poco más los datos y para eso vamos a usar la información del segundo informe de la ONG Mar del Plata Entre Todos. Todos sabemos que Mar del Plata es uno de los principales centros turísticos del país. Muchísimas personas vienen en diferentes partes del año a disfrutar y también a descansar. En el dato de 2016, surge que en verano vienen a la ciudad 4.369.020 personas y distribuidos en el resto del año nos visitan 4.201.527 turistas. Si esto lo expresamos en porcentajes, estamos hablando de que el 50,3% de los turistas vienen en verano, mientras que el 49,7% vienen en el resto del año cuando las temperaturas no son tan altas. Estamos hablando de millones de turistas, millones de personas que vienen a la ciudad, con lo cual nos podríamos plantear la pregunta acerca de cómo llegan a la ciudad, a través de qué medio de transporte. Los principales medios de transporte que se nos ocurren son el auto particular, el micro u ómnibus, el tren y el avión. Seguramente ya te imaginas que el auto es el medio de transporte predilecto para llegar a Mar del Plata. ¿Te animás a adivinar de cada 10 turistas cuántos llegan a la ciudad en auto? La respuesta es 8 personas y un poquito. Porque en el año 2017, el 82,31% de los arribos a Mar del Plata se hicieron en automóvil. Después viene el colectivo con el 16,48%. En el caso del avión, representa el 1,21%. Y si hablamos del tren, en realidad dio cero, porque desde septiembre del 2015 el servicio estuvo interrumpido. Un último dato rápido, ¿cuánto tiempo se quedaron los turistas? El promedio fue 3,24, es decir, 3 días y un poco más. Ahora sí, con todos estos datos, con esta información y con todas estas estadísticas, podemos entender mejor cómo funciona el turismo sostenible en la ciudad. Pero al mismo tiempo, nos sirve para seguir incrementando esta Big Data Mar del Plata.